Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todos y a todos los presentes, a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Perla Lucero Chancupul, actualmente estudio el sexto grado grupo A de la Escuela Primaria María Francisco Castilla Espinosa, de la localidad de Leona, Vicario, municipio de Puerto Morelos. El tema del que les vengo a hablar el día de hoy es niñas y niños saludables sin obesidad ni adicciones. Hoy en día se habla de un grave problema de salud pública que es la obesidad, pero no nos tiene que preocupar solamente la obesidad, también nos tenemos que preocupar y mucho del sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. Los factores que causan la obesidad son muchos, pero principalmente genética, cultura, educación, etc. Hay un desequilibrio entre lo que se ingiere y lo que se gasta en las diversas actividades que se llevan a cabo todos los días. Es decir, se come de forma inadecuada consumiendo comida mayormente chatarra y alimentos ultraprocesados, dejando a un lado lo natural y no gastamos lo que comemos. Considero como algo vital la formación y la información de las madres y los padres, al personal de los centros educativos y a las niñas y niños sobre lo que es adecuado para las instituciones públicas, para que no sea algo informativo. Podría darse una iniciativa de ley que exhorte a las personas de tener estilos de vida más saludables, ya que actualmente nuestro país cuenta con un alto índice de niñas y niños con obesidad y sobrepeso. Es urgente algo para evitarlo. Para mejorar la salud y prevenir la obesidad en niños y niñas, es importante implementar estrategias que contribuyan a nuestra salud. Algunas medidas que podemos tener en cuenta las niñas y niños son alimentación saludable, fomentar las actividades físicas, crear un entorno familiar saludable, educación y concienciación, acciones a nivel escolar y comunitario. Cuidemos a nuestra salud, tengamos conciencia de nuestros hábitos. Muchas gracias.